Tere y Más es una tienda muy bonita de complementos, todo pensado en la mujer, muy femenina además y con muchas cosas bonitas. Está en la calle Toledo, en San Pedro Alcántara, recién inaugurada. Queremos felicitar a la propietaria, que ha sido muy valiente y ha arriesgado mucho para montar su propio negocio, aunque ella es una mujer trabajadora, que siempre la vemos trabajando y además también con casa y niño. Todo un mérito, Tere. Tere, felicidades. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, fíjate que me enteré de que, bueno, Tere ha abierto una tienda de complemento, cosa muy femenina para la mujer, y me he pasado por la tienda y me quedé boquiabierta, porque qué cosa más bonita. Ahora sí me gustaría, para comenzar, cómo después de tener tu casa, tu trabajo, tu hijo, cómo, bueno, pues dice, bueno, me voy a liar la manta a la cabeza, como solemos decir aquí, y voy a montar un negocio mío propio. Pues nada, vi la zona, esta zona la verdad es que es muy buena y decidimos, por tanto, montar una tienda así de, bueno, de bolso, de complementos para la mujer, que está muy bien de precio y que por un precio mínimo te puedes ir con un collar bonito, un bolso y para detallitos también, y decidimos montarlo. Bueno, vaya, sí, claro. Que yo veo San Pedro, que tiene mucha vida, San Pedro Alcántara. Yo la comparo a lo mejor que voy a otros lugares y tal, y como San Pedro, bueno, no veo más movimiento, los bares llenos, restaurantes, que todo realmente en San Pedro hay muy buenos empresarios y realmente una calidad de vida estupenda. Yo creo que ha sido una buena idea, Tere, y si, bueno, pues tienes ratitos por las tardes, pues nada, a poner las mujeres más guapas, ¿eh? Porque pues si hacemos un repaso por la tienda, tiene cosas muy exclusivas, muy bonita, que no había visto antes, porque sí que es verdad que vamos a los mercadillos, vamos siempre mirando cosas, pero estas cosas no son cosas de mercadillo, ¿no, Tere? No, la verdad es que no. He intentado buscar, bueno, muy detalladamente cada bolso, cada collar, para traerlo con una calidad bastante buena y con un precio muy reducido. Pero vemos los cestitos, eso que están muy de moda, son cestos como de mimbre, ¿no? Y son cestos que lo veo yo muy de moda, que no solamente para ir a la playa, sino para ir por la mañana de compras al mercado y tal. Y ahora con lo de las bolsas, la verdad que todos llevamos un bolsito como se hacía antes, que a mí me encanta de llevar e ir de compras por la mañana, y tu bolso, que es muy práctico, que luego decimos, no me cabe el móvil, no me cabe el monedero, no me cabe no sé qué, y ahora hay que llevar un monedero grande porque la verdad es que mete muchos billetes para ir de compras, ¿no? Sí, con ese bolso, la verdad es que con los capazos que le llaman, hay espacio suficiente y es verdad que las mujeres lo llevan para como bolso incluso también, vaya. Sí. Va una rebequita, ahora que estamos, que no sabemos el tiempo, si va a ser frío, va a ser calor, de pronto se levanta una ventolera que se pone una nube negra y bueno, pues podemos llevar el fulao, una rebequita, un chalequito, y nos vamos con la mano toda ocupada, que es que de verdad muy incómodo las mujeres, que lo tenemos fatal, porque siempre llevamos 20.000 cosas, que si una bolsa pues no sé qué, que si vamos con las cartas para echar a correo, que si vamos de recoger una revista y nos llenamos la que no tenemos espacio, entonces hay todo, a las cestitas, lo acordamos. Y tan divinamente. Y bueno, tienes de varios modelos, o sea que la hay. De varios tamaños también, más grandecitas y luego están las más pequeñas. Y luego los bolsos también ya más de vestir, ¿no? Ya para por la noche. Para más vestir tienes también bolso de, ¿en qué tipo de piel? ¿Son piel? ¿Otros materiales también? Sí, también de polipiel y bueno, también como el típico de mimbre que se ha llevado tanto, también las carteras y. Y ya está llegando también más de brillito ahora ya para cara de la fiesta. Exactamente, sí. Y los regalos, que también, que ya mismo también los regalitos. Sí. Y ahora se ha terminado ya lo que es el verano, pero ahora sí que lucimos, porque la ropa de ahora en invierno también suele ser un poquito más seria. Pues si ponemos un jersey de cuello harto marrón o negro y tal, pues con un complemento de esto quedamos monísimas. Sí, desde luego, ya con el complemento. Qué mono, con este collar, lo monísima que vas. Gracias. Qué bien, no hay que ir demasiado cargada, pero sí un toque realmente que nos vaya, sí. Y que nos, veamos nosotras bien, que muchas veces decimos, bueno, pues con esto me veo bien, que mira hasta el espejo, que tiene ahí un espejo muy mono, y de si me veo bien, pues nada, esto es lo que me pongo, y para regalo ideal, los cumpleaños, que nunca sabemos qué regalar, ¿qué regalamos? Pues claro, cualquier detallito, además que ahora está muy de moda los collares, que con un vaquero, una blusa, se pone uno un collar y ya va arreglada, la verdad es que sí, ahora ya está de moda. Me fijo por la tienda y tienes monederos, sí. y algunos vestidos, o sea que aquí ya vamos lista, sí. O sea, aquí venimos sin pensamiento, sin arreglar, y aquí nos arreglamos
en un momento para irnos de fiesta, exactamente, sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que son todos preciosos y se me van los ojos, estoy hablando contigo, pero el ojo ahí que se me va con los relojes y todo, porque es que aquí nos falta detalle. Sí, la verdad es que sí, los relojes también están muy bien de precio y se venden muchísimo, gracias a Dios, sí. Bueno, Tere, pues enhorabuena una vez más, de verdad te felicitamos por tu nuevo proyecto, que esperamos que sea un éxito, que seguro, porque teniendo calidad y teniendo buenos precios, sí que vamos a recordar la dirección para ubicarlo bien y saber cómo llegar aquí a la calle Toledo. Pues la calle Toledo, bueno, cerca de la calle El Medio, una de las paralelas, digamos, de la calle peatonal. Una calle muy conocida aquí en San Pedro. Sí. Es la calle Toledo y todo el mundo sabe dónde va a estar, porque desemboca, por un lado, desemboca a la calle Córdoba, no, perdón, a la avenida La Constitución, y por otro lado, a la calle... La Gasca también, eso, y ya seguidamente está la calle del peatonal, la calle del Medio. Bueno, pues nada, yo me quedo aquí mirando detallitos para qué me voy a colocar ahora. Gracias, Tere. Gracias, muchas gracias.